Hola, hola hermanitos, buenas noches. Hola, hola a todos, hasta Orlando. Hola, buenas noches. Saludo sus rostros, saludo sus corazones. Agradezco enormemente que están aquí. A toda la comunidad, mi Gaby, hermosa, buenas noches. Saludos a toda la familia. Muchas gracias, hermanitos. Hola, Adrianita hermosa. Nancy, bueno, a todos los que se están uniendo en esta tierrita resonante, este kin maravilloso que estamos transitando hoy, el corazón de la onda encantada del mono. Y bueno, gracias, gracias por estar aquí. Siento que hemos estado compartiendo mucho, ¿verdad? A través de las redes sociales. Bueno, estuvimos ayer, antier, en un maravilloso en vivo, dos ayer, que estuvo buenísimo, con mi amada hermana Deva Shakti, en la tribu de las estrellas. Ayer también estuve por aquí yo solita en los en vivos de los miércoles, antier también. Y bueno, hemos estado compartiendo porque son momentos para comunicar, para compartir, para expandir el mensaje. Y hoy de nuevo estoy por acá con ustedes, con mucho amor. En esta ocasión, súper honrada de verdad de recibir aquí en mi casita, porque pues este canal de Instagram es eso, ¿verdad? Lo siento así como un espacio muy mío en donde yo comparto con ustedes, donde nos conectamos para hacer las misiones, para resonar, para compartir información. Y para mí verdaderamente es un honor hoy recibir aquí a mi hermanito. Hola, hermanita. Hola, Laurita. Buenas noches. Buenas noches a todos los que se van sumando. Y bueno, hoy tengo el honor de recibir por acá a mi hermanito Joimish, mi hermano Efren Loza. Caminamos juntos con todo el proceso que vivimos con el camino del Padre Sabio. Un ser maravilloso que honro profundamente. Y bueno, es un honor de verdad para mí que él esté conmigo porque tenemos una información muy linda, muy, muy linda de verdad, una información muy profunda que requiere de que tomemos toda esta información que Fren nos va a compartir, que la podamos abrazar con el corazón, ¿sí? Porque es una información bien potente que si la abordamos desde la parte mental, seguramente va a ser mucho más complicado. En cambio, si la escuchamos con el corazón, sin ponerle juicio, sin ponerle mente, sintiéndola, si es necesario escucharlo varias veces, adelante. Porque estamos en procesos de preparación en donde no nos podemos quedar dormidos. Tenemos que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está alineando y qué mejor Kim para hacer eso que un tierra resonante de hoy, ¿verdad? Esta tierrita resonante que nos invita justamente a sincronizarnos, ¿no? El oráculo que tiene el día de hoy, la tierrita resonante con la luna, con la manita, que ahorita ya estamos cerrando este día y está el poder de la mano ahí haciéndose ver como antípoda en este oráculo de hoy, pues es súper importante, ¿verdad? Así que ahí miro que entró mi hermanito Efrén, así que le voy a mandar una invitación. Para que se una y nos empiece a contar, que nos cuente pues toda esta información que él nos trae, ¿verdad? Así que bueno, ahí te mando la invitación, hermanito. Vamos a esperar que él acepte. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Familia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola hermanito, buenas noches. Qué honor tenerte por acá. ¿Cómo Qué están? gusto. Qué gusto verte. Ay, igualmente Cada hermanito. día te Bueno, bien vemos en tus contento. transmisiones. Sí, bien, bien, bien contentos de tenerte por acá. Aquí le estoy contando un poquito a la gente que sentimos necesario hacer este live en esta tierrita resonante.
¿no? Que tiene tanta información. Sí, de hecho, esa es la razón por la cual nos hemos sincronizado, porque la energía de la Tierra nos invita a eso. Además que hay mucha, mucha información que se teje de una manera tan armónica para que sea este día. Y pues es lo que vamos a compartir. Hace 520 días estábamos activando en las tierras de Chichén Itzá, en Yucatán, toda esta espiral armónica de tiempo. Y justo hacía cuenta que 91 días antes estábamos en Guatemala, en Tikal. Entonces, Sí. ese 20 de marzo, 91 días después, 19 de junio, gregoriano, pues estamos enlazando toda esta parte de la cultura maya. Y recordemos que el 91 es muy importante porque es el que nos trae los ciclos de la Tierra en sus estaciones, sus cuatro movimientos en el espacio, equinoccios y solsticios. Entonces, qué armónico poder conectar con esa energía sagrada, ¿no? De la pirámide Kukulcán, porque tiene 41 escalones, perdón, 91 escalones por cara, 91 por 4 son los 364 días del año, más uno fuera del tiempo, que sería el castillo, la parte de arriba. Y pues qué bonito, esas sincronías son las que nos invita a la Tierra para poder reconocer que estamos bien conectados, estamos evolucionando junto con ella y conectándonos de una manera muy hermosa para evolucionar. Así que pues gracias a todos los que se suman a este en vivo. Hay mucha energía moviéndose, ya que pues siempre un tono resonante es un catalizador para poder conectar con nuestra parte izquierda y derecha. Sea, nos invita a nuestro centro, porque el tono 7 está en la garganta. Así que recapitulamos los 6 días anteriores para así mismo ver los siguientes 6 días cómo vamos, qué hay que hacer, qué hay que pulsar, y pues pulsemos todo esto que hay para compartir. Qué bonito, Gracias por hermanito. tu tiempo. Hay un montón de comentarios acá de gente saludándote, mandándonos mucho amor y buenas vibras. Así que bueno, saludamos a todas las personas que se están uniendo. Y qué importante esto que dices, ¿no? Cada vez vivir con mayor conciencia, cada vez vivir, llevar a cabo ahí las actividades del diario vivir con mayor conciencia y con mayor profundidad, ¿no? Y poder como centrarnos en este corazón o en este tono resonante que está acá arriba en el cuello. Creo que eso es bien importante con la tierrita de hoy, hermanito. Así que gracias, qué honor de verdad escucharte. Y bueno, vamos a empezar porque siento que hay un montón de información. Estuvimos platicando un poquito previo cuando nos estábamos organizando para hacer este en vivo y Efren me dice, es que hay tantas, están ocurriendo tantas sincronías. Y está llegando tanta información que no nos podemos esperar, ¿verdad? Al año que entra o a otro momento. Este era el kin que sentíamos que era el perfecto y el correcto para abrir esta información, una información que es muy sagrada, que tiene justamente que ver con la sincronización del tiempo, pero que también tiene que ver con toda la labor que ya se hizo en esta como primera fase del camino del Padre Sabio. Que estuvimos realizando, haciendo activaciones en lugares ancestrales, pero ¿qué sigue, no? Después de haber hecho un camino de 2 años, en donde íbamos a lugares de poder, en donde removíamos, movíamos la energía, bueno, ¿qué está solicitando el Padre Sabio ahora? ¿Cómo eso está alineado con una fecha en octubre del año entrante? Pero lo más importante, hermanito, es qué papel tenemos nosotros en todo, en toda esa tarea que se está develando, que se está mostrando y que está cargada de sincronías, ¿no? Como lo platicábamos. Entonces, a mí me gustaría, hermanito, que nos contaras así como a manera de introducción, ¿qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es esta información que estamos por aperturar con las personas 200? Tres personas que están ahora acá, un cinco, bueno, ya, siguen entrando y siguen entrando, así que bueno, pero más de 200 personas y seguro toda la gente que lo verá por diferido. Así que te paso la palabrita, hermanito, con mucho amor, para que nos ayudes a Gracias. sincronizarnos con esta información. Acá estamos, escuchando. Gracias, gracias. Quisiera agregar unos par de puntitos sobre el día de hoy, porque en base a esto,
viene toda la información que continúa para este live y es de que sabemos que estamos en la luna 5 de las 13 que son el año, 13 lunas de 28 días y dentro de esta luna 5 estamos en el día 7. Entonces, eso nos lleva a, después de haber aperturado un camino de la parte mental, irla bajando hacia la parte física y poquito a poco en espiral hacia el centro, cada día 7 o 14 o 21 o 28, que es el poder del 7 multiplicado, ¿no? 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, viene siendo el plasma cilio que nos conecta siempre al corazón. Y ese corazón permite que el plasma también nos conectemos con nuestra madre tierra en un proceso de ir hacia el centro, a su corazón cristal, que es un octaedro. Entonces, hoy estamos, aparte de la tierra resonante, que es un número importante que viene muy de la mano con los ciclos de la tierra, vamos junto con ella a su corazón. ¿Para qué? Para conectarnos a nuestro corazón. Eso es la sincronicidad. Entonces, ahora que estamos nosotros en este día 7 de la luna 5, recordando cómo ese poder de la Tierra nos lleva hace 520 días a esta maravillosa energía Quetzalcóatl, ¿no? A esta serpiente emplumada que, pues bien, es el aspecto crístico junto con Pacalbotán en el Semanáhuac, que son estas tierras desde Panamá, Nicaragua, hasta el sur de Estados Unidos, a, pues, ver qué sigue, porque como tú bien lo mencionas, eso es en el pasado, conectando en activaciones en ese presente que ya ahora es pasado, pero sigue siendo un punto donde, quieran o no, está gobernado por la frecuencia 1260. Esta frecuencia 1260 es la que va, digamos, a la par a la que ahora conocemos como la 1320, que es la 1260. Son los ciclos de 12 meses con un ritmo de 60 minutos o 60 segundos, lo cual es un sistema calendrico, inorgánico, artificial, inarmónico. Por lo tanto, ese tiempo que nos marca un ritmo nos saca de nuestro propio ritmo, que es el ritmo de la Tierra, el ritmo del sistema solar, el ritmo que pulsa desde el corazón de la galaxia. Entonces, este 1320, pues justamente es la matriz sagrada del Sol Kin Maya Galáctico, en el cual pues son 20 sellos y 13 tonos. Bueno, viendo esos puntos que son relevantes para poder llevar conciencia y comprender lo que estamos haciendo, es de que este 52, que es un fractal del 520, que hoy estamos cumpliendo en aquel momento tan sincrónico y hermoso que vimos todos en red, nos marca a recordar que este número sagrado es la varita de medir que une la frecuencia 1320 con la 1328. La 1328 son las 13 lunas de 28 días, que sería el sistema que debemos, o sea, debemos de verdad recordar y vivirlo día con día para poder armonizar todos los aspectos que han estado siendo inarmónicos hasta este momento. ¿Por qué? Porque si el tiempo lo percibimos con nuestra mente y el tiempo está distorsionado, por lo tanto, nuestra mente está distorsionada. Hay caos, hay confusión, hay amnesia, hay pérdida de memoria, de propósito. Entonces, a la hora de estar sintonizándonos con una frecuencia armónica, que lo que nos corresponde por derecho divino, por lo que ya somos, porque tenemos tres articulaciones y 20 dedos, más nuestra vértebra, que son 33, hoy estamos transitando la columna mística, que es, digamos, la espina dorsal o la vértebra del Sol. Entonces, qué importante la Tierra resonante porque está dentro de este eje, que es la columna 7. Hoy en el día 7 estamos haciendo consciente esta información y bueno, se pone cada vez mejor porque nuestro hermanito Rubén está compartiendo cada 7 días o cada heptada, que es una semana, información relacionada al 15 de octubre del siguiente año, del 2025. Si han podido verlo, lo está compartiendo en inglés, sin embargo,
Hay algo muy importante que está pasando en este momento en la Tierra, en la galaxia y más allá, para poder recordar que el tiempo cada vez está entrando en una espiral, como en un embudo, para que las diferentes líneas, tanto 1260 como 1320, como la cuenta de los ancestros, todas Todas. puedan llegar a un punto cúspide en el cual se tejan, ¿no? ¿Qué es lo que vemos de la no separación? Podemos tener un pie navegando 1260, claro, yo tengo que ir a pagar impuestos porque estoy trabajando y estoy haciendo mis cosas para poder comprar, tener intercambio y realizar mis sueños a través de una experiencia física, claro que sí. Y además Claro. estamos usando este humano solar, humano galáctico, en el cual pues, nos conectamos con esta realidad y mucho más, ¿cierto? Mucho más lejano. Claro. Y ahí vamos, en esa sintonía de recordar que no solamente es esta apariencia de los sentidos que es tridimensional, sino que es más allá, es mental, telepática y muchos poderes que se van a ir activando, que lo cual es lo que vamos a compartir en este live. Una preparación muy importante de calibración mental para ese día del 15 de octubre del 2025. Y bueno, Ah, sí. esa es una partecita. ¿Y por qué el 52? El 52 es este numerito mágico, varita de medir del universo, en el cual conecta las frecuencias, ya que 52 heptadas o semanas corresponden a un anillo, o sea, 52 por 7, 364 más un día fuera del tiempo. Y además, dentro del Solkin tenemos este oráculo o quinta fuerza que se llaman castillos, son cinco castillos de 52 días cada uno. 52 por 5, 260. Entonces, este 260 es pilar, es fundamental para encontrar los procesos de evolución en la galaxia. Y si la galaxia es en el macrocosmo para nosotros, desde nuestra perspectiva, también nos conlleva y nos envuelve y nos informa y nos marca una pauta para poder evolucionar conscientemente. He ahí el sentido de que cuando nacemos tenemos nuestra firma galáctica, que es el Kin, y ese Kin solamente se vuelve a repetir el día que cumples 52 años. Por lo tanto, ahí cumplimos durante esos 52 años diferentes energías que nos permean y evolucionar totalmente, ¿no? Como los 360 grados de la esfera o del Claro. círculo. Entonces, qué bonito ese proceso del cual nos convertimos abuelos o abuelas y pues hoy conectamos con ese número, ya que estamos justamente en la representación para mí más clara, que es la pirámide de Chichén Itzá, ya que es un sincronario, es una manera de medir el tiempo en el espacio. Y eso Así es. ya es una visión cuatridimensional. Cuatri, pues de cuatro dimensiones, ¿ya? Estamos viendo nosotros en la tercera que solamente es tres dimensiones o tres aspectos que serían lo ancho, alto y profundo, pero va más allá, que es el movimiento de esta estructura, de esta manera de tomar forma, que es nuestra geometría. Claro. Y bueno, entonces, hay un poquito de estos puntos, ya que se me ha invitado, en base a toda la información que ha compartido Rubén, estar leyendo documentos del maestro José Argüelles y que es tiempo de poder reconectarnos con el número. El número se menciona que primero, como primera dimensión, está la mente, pero después viene el número, de ahí da raíz al espacio, después al tiempo, y todas estas sumadas juntas da la sincronicidad, y es la que se nos invita a nosotros a podernos conectar. Entonces, si podemos empezar a enlazar los números que están en todas partes, todo el tiempo informando, vamos a ver más capas de la realidad. Entonces, ¿qué viene al caso? El 7, este número místico, sagrado, súper importante, en el cual también se le relaciona al Maestro Jesús y pues los avatares, ahí tomo conciencia de que el arquetipo galáctico del número 7, que es la mano, que tú eres mano, manik, es el avatar. Entonces, este
Avatar tiene el poder del 7 y es un poder oculto que de verdad da pauta a la creación, ¿no? El Génesis con sus 7 días de creación, la semilla de la vida pues tiene sus 7 esferas y de ahí da para mucho más en diferentes escalas. Pero el 7 es justo la clave para podernos ubicar y es ahí lo que a mí como que me dio un flashazo de poder compartir ahora contigo y con toda esta hermosa red, esta familia, es que está la ley del cubo o el cubo de la ley. Y un cubo, pues es un hexaedro, tiene 6 caras cuadradas, en el cual el 7 sería la parte donde entras al centro del cubo, como el día de hoy. Hoy estamos entrando a nivel planetario al centro del cubo, gracias al plasma Sirio. Ok, entonces, una vez que entramos a este poder del 7, podemos reconocer que hay 3 expansiones en el espacio, ¿no? Que es adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, y pues en el centro, como eje. Y la tarea, pues, fundamental es como mantenernos en un proceso de evolución cada 7 días, llevando la frecuencia correspondiente, que sería el Kin, a través del sincronario 13 lunas de 28 días, porque ahí está el poder multiplicado por 4 del 7. Así es. 7 heptadas por 4, 28, y eso da un número más que pues vamos a ir compartiendo seguramente, pero lo importante aquí también es de que lo del Padre Sabio, lo del camino que se ha transitado y hemos compartido y recordado y lo muy hermoso que ha sido y la manera en cómo enlazando mi comentario de que sigue gobernado o sigue, no decir controlado, pero pues sí, en la frecuencia 1260, en la cual pues está la taquilla y se requiere para poder mantener lugares, pero siendo muy puntual, la frecuencia 1320 es la del tiempo exacto. Entonces, deberían estar esos puntos, estos lugares ceremoniales, haciendo eso, Así reuniéndose para círculos de palabra, para poder también conciertos, talleres, convivios, algo que nos unifique. Sin embargo, tú serás aquí mi testigo de que la vez que fuimos a Xochicalco, un centro ceremonial de los más importantes de México, el día que fuimos estaba completamente solo, así. solo, olvidado, seco. No había ni una tiendita para vender agua, estaba desértico. Como uno de los lugares más, de verdad, en aquel tiempo de la importancia y relevancia en el conocimiento, en la astrología, en la política, etcétera, ya no es. Así es. ¿Por qué? Porque ese es en otro tiempo. Entonces, el Padre Sabio, esta comunidad, esta gente del amanecer, gente del actual tiempo, requiere un nuevo espacio. Requiere una nueva visión, una nueva forma de hacer las cosas, integrando todo lo que hemos transitado en un solo punto. Porque gracias también a tu presencia, Lupita, de todo lo que nos has compartido, la matriz Tonantzin, toda esta geometría que pulsa desde otros planos muy hermosos para podernos sanar a nosotros mismos, a podernos conectar con nosotros mismos. Y es que este octágono por cuatro, ¿cierto? Nos trae esa belleza de las razas, de la armonía, de la cooperación y mucho más. Entonces, esto que es como una araña que teje su red, esos 8 lados que van hacia el centro o hacia afuera, depende de dónde lo veamos, está formando un punto que sería del centro, el 9. Este 9, la novena dimensión, es la que nos permite unificarnos. Y es lo que, en base a esto tan simple que tú puedes ver incluso en el jardín con alguna arañita, ahí está la divinidad, ¿cierto? Entonces, se requiere hacer un tejido en el cual haya un 9, haya un centro, haya una unidad, porque ponle que un cara a cara del octágono podría ser Xochicalco, o Chichén Itzá, o Tikal, o llámale tú Teotihuacán,
La o las telol, labradas, todo. o las de todos, todos son caras que están ahí reflejando parte de la red. Sin embargo, ahora en un nuevo tiempo se requiere un pilar, un eje, un centro para que abra, se contenga y de verdad se comparta la frecuencia 360, 1320, perdón. El tiempo es arte, el tiempo es belleza, el tiempo es comunidad, es pues risas, gozos, cada quien puede hacer un intercambio desde su verdadero ser. Entonces, lo que hemos notado también en base a nuestro propio camino, o lo que me ha tocado como tomar mi lugar, es estar construyendo un espacio en el cual albergue, integre, abrace las energías de todo México. Y hemos notado en base a las sincronías que sí es correcto y perfecto que se haga en esta parte de Guadalajara ese tejido, este número 9, esta Claro. unidad. ¿Por qué? Vimos que hay un punto de Teotihuacán, la mera punta de la pirámide del Sol, conecta 441 kilómetros hacia el lago de Chapala, en línea Nada más recta. que ahí, sí, ahí es que importante, ¿no? Porque cuando mandaste el video, bueno, casi me vuela la cabeza, ¿no? Por el número 441. Si tú te paras en Teotihuacán y haces una línea recta y la conectas hasta la laguna de Chapala, son 441, ¿qué? Sí, pues el lago es muy grande, pero en el Claro, centro del en el lago pues centro del lago. da exacto los 441, Claro, más o menos metros, pero claro. en realidad lo importante es ese número. ¿Por qué? Porque es la matriz 21 por 21, que son 441, que es Así es. también algo ya que vamos a ir compartiendo del sincronotrón a través de lo que vamos a compartir a continuación. Pero esta matriz que pulsa desde otros planos, ahí encuentra una coherencia, Así una es. parte que unifica. Y bueno, como es el cuerpo de agua más grande de México, hay más información, hay más memoria, se han hecho diferentes activaciones, junto también con Matías, que ha dejado una biblioteca a través de una obsidiana azul de todo lo que es la constelación de Orión. De Orión. Y lo que Así hemos es. hecho con el Padre Sabio, hay cosas muy bonitas que deben, pues, compartirse. Así es. Está bonito que se activen, está bonito que se armonice todo, pero también que cada uno lo tome como experiencia, que recolecte esa información para nosotros y sea útil. Porque a veces Así hacemos cosas, me pasa a mí, he estado en muchas activaciones y pues ya está, ahí quedó y pues, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que claro. nos estamos preguntando constantemente? Y pues, que todo esto tiene que tener un sentido. Así es. Y para mí mi sentido es cuando vi el comentario de Mari Carmen, que siempre hace énfasis de lo bonito que fue la convocatoria en un inicio en el 2021, cuando solicitabas a una persona mínimo por estado para que sostuviera ese puente arcoíris o esa frecuencia de lo que se iba a aperturar, que en aquel tiempo pues no sabíamos ni para qué, ni cómo, ni cuándo, pero mira todo lo que ha pasado, ha sido maravilloso y hermoso, perfecto. Sí, la verdad. Ha creado cosas fantásticas. Entonces, ¿cómo darle continuidad a eso? ¿Cómo darle un propósito? ¿Cómo poderlo volver a unificar? ¿No? No por separado, porque pues sí, claro, vemos que la configuración del Padre Sabio es un cuerpo humano, donde cada estado pues es un órgano dentro de sí y es una unidad, pero pues tiene sus partes, ¿cierto? Gracias. Pero energéticamente, telepáticamente se requiere ese centro para poder irnos a otro nivel. Ya está la biología, tú lo compartes miércoles tras miércoles para preparar ese cáliz. Lleva lo que sigue de información para esta parte. ¿Por qué Jalisco, además de esa sincronía de la conexión con Teotihuacán, con el lago Chapala y que estamos nosotros acá pues, construyendo este lugar para ser un eje de todo el camino? También que vimos, Jalisco es el sacro. Jalisco viene siendo la parte sexual. Y en el Solkin, en esta
información donde tenemos los siete plasmas en nuestro cuerpo relacionadas a cada chakra o los siete principales o que conocemos más. El sacro es el plasma Kali en el cuarto día de la heptada, o sea, el centro de la semana, porque hay una fórmula, como un paréntesis, 4 es a 7, como 7 es a 13, como 13 es a 20 y 20 es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro del 7 es el 4, el centro del 13 es el 7. Entonces, siempre hay proporciones. Por ejemplo, hay un ciclo que puede ser, pues, 4 heptadas, 4 por 7, 28, y luego hay 4 ciclos de 91 días que pues te dan justamente cada estación del año, los 461 días, 64 más uno fuera del tiempo, ahí tienes el 4. Y luego, ¿por qué el 7? Pues tienes pues los 7 días, tienes que pues es el poder que te ubica para ir al corazón, tienes la diferencia entre el 13 y el 20, pues son 7, entonces ahí está una varita que embona, entonces el 13 es el número que sincroniza para mover, para, o sea, mover, digo movimiento, ¿no? Las articulaciones te permiten eso, moverte, avanzar, poder conectar en los diferentes espacios. Entonces, es bonito. ¿Y qué es el 20? El número de la totalidad, el ciclo que se completa, ¿no? El ajao, el sol. Entonces, eso fue el paréntesis, ¿no? La fórmula 4 es a 7, como 7 a 13, y 13 a 20, como 20 es a 0. Bueno, el Kali, es el centro de la heptada, el día 4 de los 7, es el que cataliza, porque los primeros tres plasmas, que comienza por la cabeza, después la raíz, después el tercer ojo, siempre hace una espiral, comienza arriba, va abajo. Va al tercer ojo, después al sacro. Ahí el sacro es el día 4. ¿Qué pasa con el día 4? Que los primeros tres son del aspecto sensorial, ¿no? Los sentidos. Pero después del día 4, del 5, 6 y 7, que sería el sacro a la garganta. La garganta pasa al plexo y del plexo al corazón. Son los otros 3 días del aspecto telepático. Bueno, el Kali cataliza y unifica estos tres aspectos, tres de la tercera dimensión, que son los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, lo que olfateamos, y de la mente, que esa es la telepatía. Entonces, ¿qué pasa? Jalisco es el sacro, sagrado, el cáliz, y en el cual se pulsa toda esta energía sexual dentro del Padre Sabio y se requiere gestar un nuevo tiempo, un nuevo espacio, un nuevo útero. Aquí está la energía del útero. Entonces, por eso es que también aquí es un lugar idóneo y coherente para que se pueda traer la energía de México hacia un punto, como eje, como centro, como tejido. Y es ahí lo que vuelvo al tema contigo. Cuando tú comenzaste, hiciste el llamado a todas las personas, a los corazones que resonaban para sostener. Entonces, ahí viene otra vez este 20, ¿no? Ya tú has sido el alfa y ahora viene el omega. Viene Claro. esa serpiente que se muerde la cola, La cola, ese ciclo. un urubor. Exactamente. Entonces, ahora es tiempo de ese llamado para el cual por lo menos si una persona de por estado hagamos esta preparación hacia el 15 de octubre del 2025 para durante 11 días sembrar toda la información en este espacio, ¿no? Aquí en Jalisco, en Guadalajara, cerca del lago de Chapala. ¿Lo vamos a hacer? ¿Quieres compartir algo rápido, hermanita? ¿O continúo con lo de la preparación? Porque me voy a llevar también ahí alguito de tiempo. No, no, sí, continúa, hermanito, y ya lo último, yo ahí doy mi compartir de mi corazón, pero ahorita, pues, por lo menos a mí me está así como que cayendo todo de manera perfecta. Así que Ah, qué bueno. continúa, También si alguien continúa. tiene duda o si
No fui tan claro en algo, si me pueden comentar y con todo gusto lo digo de otra manera o lo explico con otro punto de vista o lo que sea, pero si vamos todos bien, pues excelente. Si Gracias. sale alguna preguntita, hermanito, aquí yo estoy mirando los comentarios y todo. Bueno, las personas preguntaban que si vamos a ir a Chapala. Sí, vamos a ir a un lugar, pero no es específicamente Chapala. Así que ahorita vamos a complementar todo, hermanitos. Así que te paso la palabrita, dice todo bien por acá, Rosita. Y bueno, seguimos, hermanito. Gracias. Entonces, tú hiciste ese gran paso para poder comenzar con lo que nadie se atrevía a hacer, tal vez cada quien en su camino, haciendo una cosa u otra, porque pues me queda claro que ya hay bastante tiempo que han habido activadores planetarios, que han movilizado, que han hecho muchas cosas maravillosas, como por el maestro José Argüelles con la convergencia armónica, esa convocación tan gigante para tal magnitud de fecha, que es ahí lo importante de la fecha. Siempre el tiempo marca un tiempo profético. Así es. Entonces, el 15 de octubre del siguiente año es un tiempo profético. Y esa es la pregunta. Ahí Qué bueno y sincrónico. ¿Qué pasa? Nuestro hermano Rubén, 1513, ha hecho un estudio profundísimo sobre esto y resulta ser, pueden ir a su blog de Harmonic Factor para que lo vean completo, pero en resumen y con todo el crédito para mi hermanito, porque es extraordinario lo que ha profundizado sobre esto, es de que cuando estaba el tiempo del calendario babilónico a la transición del calendario gregoriano, pasó de ser un 4 de octubre de 1582 al siguiente día. Podría ser 15 de octubre del 1582. Hay 11 días perdidos en el tiempo. Como dice Rubén, la gente se fue a dormir el 4 de octubre y amaneció al siguiente día, un 15 de octubre. Gracias. ¿Por qué no lo hicieron en 1 de enero, como para que haya poquito más organización? ¿Por qué no, no sé, comenzando un milenio o algo así, como con más orden? No, no, no hay una explicación, sino más bien reconocer que con todo propósito, con todo el dedo sobre el renglón de seguir con ese tiempo babilónico, que es la Así Torre de es. Babel, el tiempo de la confusión, Gracias. el tiempo de la desconexión, el tiempo de la máquina. Entonces, ¿qué pasa con estos procesos caléndricos? Calenda viene de la época romana, que es un libro para pagar impuestos. Entonces sigue un tiempo impuesto. ¿Qué pasa? Que cuando te ponen a ti algo impuesto, pues no tienes tu voluntad de decisión. Es sí o sí. No te preguntan. Entonces, de ahí viene también otra como de las claves de esa energía 1260, que pues el mes septiembre, en orden, sería el mes 9, pero en realidad, pues septiembre significa sep de 7, ¿no? Así Del griego es. antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Octubre, que viene de 8, es el mes 9. O no, el mes 10. 10. Noviembre, que es 9, es De el la. mes 11. Y Así. diciembre de 10 es el mes 12. Entonces, Así es. ¿qué pasa? Algo tan que está ahí tan claro, yo no lo tomaba en cuenta hace 2 años. Vivía sumergido en esa frecuencia, que para eso está, para imponer. Así es. Y otro tema, pues, en lugar de 28 días, que es lo que vamos a tener que hacer nosotros en red para prepararnos para aquella fecha del 15 de octubre del 25, es volver a estos ciclos lunares solares, ir navegando con nuestra madre Tierra, en compañía de la luna, danzando con el sol y a través de la galaxia, y así. Entonces, si hay meses en el gregoriano de 30 días, 31, 28, 29, ¿qué pasa? Es inarmónico. Entonces, este sistema está tan finamente calculado, entre comillas, para que perdamos la memoria, porque si alguien haga conciencia en una pregunta hace 5 años, ¿qué día de la semana fue mi cumpleaños? No sabemos, porque siempre o cambia a un jueves o un viernes,
o es sábado o cae martes, entonces no hay un orden, pero siempre las 13 lunas de 28 días va a ser exacto porque son 28 y ya está. Entonces, tú tienes la manera de percibir el tiempo por 7, 4 heptadas, 28, sí, continúas hasta que terminas los 364, un día fuera del tiempo, que comienza el 26 de julio del siguiente año, a la salida de Sirio. Bueno, son muchos temas que vamos a compartir para que la gente recuerde esta información, los que ya la saben, pues refrescarla y prepararnos. Así es. ¿Por qué? ¿Y para qué? Que ese es el gran Y meollo del para asunto. Este uróboro que vamos a empezar a co-crear juntos, de traer la energía de México, porque cada persona de diferente estado va a traer esa información a través de la preparación mental telepática, junto con los números, por supuesto, para que se quede en un punto. Y bien, ¿cómo se va a hacer? Estos 11 días perdidos en el tiempo van a ser 11 días de reencuentro. Para que un día va a ser un tema específico, van a ser recorridos a diferentes puntos que junto con Lupita vamos a empezar a profundizar porque hay muchas señales, hay muchos puntos importantes y específicos, pero ahorita está la información ahí. Hay que desmenuzarla y profundizar porque de verdad es mucho. Pero nos atrevemos a lanzar la información ahorita ya que es un día importante, muy sincrónico, ¿no? El día de 7, contando con el corazón, hace 520 días estuvimos en Chichén Itzá, hoy en la onda encantada del mono en su corazón, también en la columna mística, etcétera, que ya lo hemos dicho, pero pues es bien importante que esté, o sea, súper claro. Bueno, aquí, estos 11 días, pues 11 días de retiro en Jalisco, en Guadalajara, para ir a diferentes puntos específicos, importantes, haciendo recapitulación de muchas cosas que están pasando junto con Lupita, ¿no? Que se han abierto también cosas tremendísimas que se tienen que develar, porque pues la verdad os hará libres y hay que expandir el mensaje de amor, como siempre. Y para llegar a esa fecha del 4 de octubre al 15, se requiere un proceso, se requiere una preparación. Y antes de decir la preparación, nomás hago énfasis del 15 de octubre, porque ahí también recuerdo estaba la pregunta. Ese día, en base a la revelación que ha tenido Rubén, es de que en la cuenta larga maya, para quien no conoce la cuenta larga maya, comienza en el día 11 de agosto del 3113 a.C., en el 00000, que viene siendo pues, la cuenta de un king, después está el tun, el kaktun, baktun, son ciclos. Vamos a compartirlo después, pero el tema es de que el 15 de octubre es el número 130 1300, dando este número maravilloso, sagrado, sincrónico del 13 por 2, el poder del 26, que es un fractal de la matriz 260, un fractal de los 26.000 años que acabamos de transitar y completar el 21 de diciembre del 2012. Rubén dice que este día 15 de octubre es a la par o más o de lo armonioso y sincrónico como aquel día. Es algo así de importante. Entonces, eso es en la cuenta larga. Eso se da también gracias a que ya van 442 años de que comenzó el calendario gregoriano. El Así es. 442, pues es el 441 más 1. Siempre el factor más 1 es algo muy importante de recordar, ya que es el que permite ese siguiente escalón dentro de la espiral evolutiva. Bueno, Así es. allá son dos cosas. La cuenta larga, 1300, 1300. Después tenemos los 442 años que está entrando este número importante, o también tomar en cuenta el 441
es el espejo de los 144, un número importantísimo que pues Fantástico. da para mucho, pero pues ahí está, ¿no? Están números, los números son neutrales, los números dan una información sin juicio, Gracias. sin creencias, sin moralidad, es lo que es Gracias. precisión. Hay una frase Impecabilidad, que también últimamente me ¿no? está. Como es impecable. Sí, una frase que no me deja ni dormir es: todo es número, Dios es número, Dios está en todo. Es un mantra que me lo estoy repitiendo y cada vez me hace más clic y es algo de verdad. Todo es número, Dios es número, Dios está en todo. Y siéntalo, es hermoso. Y bueno, esos son los aspectos. El tercer aspecto es de que dentro de esta cuenta larga, ese 13013000 viene equivaliendo a lo que es la energía Ho-Imish o el Ahau 4. Entonces, Sol 4, Dragón 5, en la matriz del Solkin viene siendo el día que es el 161, 160, 161. ¿Qué pasa con esto? Este número es la proporción dorada o la espiral áurea. 1.618333, ¿no? Entonces, ahí es una visión muy importante de reconocer, ya que el Solkin es perceptible a la mente. ¿Me explico? Las 13 lunas de 28 días es tridimensional, es un sistema lunar solar. Tú puedes ver los movimientos de la luna y del sol. Llevamos cada 28 días rotando. Ok. El Solkin es una pulsación cuatridimensional que nos lleva a un orden pues más sincrónico. Es un Así. sistema sincrónico de otra dimensión que marca ritmos galácticos. Bueno, entonces, este punto es reconocer que es Kin 161 proporción áurea. A su vez, ya van tres cosas, ¿no?, que estamos compartiendo. Es la cuenta larga, número 1313, después tenemos ese aspecto de 442 años, que es el 441 más 1, después tenemos esto que viene siendo en la cuenta larga el Sol 4, Dragón 5, que en el Solkin es este número proporción áurea. Y el cuarto aspecto que puedo compartirles ahorita es que desde el 15 de octubre de 1582 hasta ese día 15 de octubre del 2025 son 161.833 días transcurridos, o sea, día más día más día Más más día, más día. día. En ese periodo de tiempo está este fractal. Entonces, imagínense, este número que es espiral áurea, sagrado, proporción divina y con mil formas de decirle podemos catalogarlo. No hay como a dónde irse o moverse o dudar, porque si la cuenta larga, que es el pasado, más el Solkin, que es una cuenta del futuro, porque viene de las estrellas, más aparte el presente, que a todos nos está envolviendo el sistema gregoriano para llevar un ritmo, tenemos la intersección del Así es. pasado, presente y futuro en ese día. Así es. Rubén, si pueden ver sus en vivos, sus lives, hay un punto clímax en las radiaciones o plasma del sol. Está en su máximo apogeo. Por lo tanto, si el sol está en esas andadas, en ese proceso tan poderoso, todo lo que está a su alrededor es permeado por esa energía, esos fotones. Entonces, nuestros cuerpos van a sí o sí a recibir todo ese nuevo proceso, esa información, ese todo. La Tierra, somos la Tierra. ¿Cuántas veces lo Así. decimos? Pues sí, todos estamos unidos y si afecta a la Tierra, nos afecta a nosotros. Entonces, ¿qué importante es este día? Entonces, aquí hay dos factores importantes. Una es el llamado de
de poder unificar en un solo punto el camino del Padre Sabio que ha formado una familia tan hermosa, un lugar donde podemos pulsar la frecuencia 1320, ya que pues yo sí quiero ir a Teotihuacán con mis tambores, con mis cosas, me van a decir, ay, ¿tu permiso? Pues ¿permiso de qué? Si yo nací aquí, es más, es un derecho galáctico humano estar aquí y deberían permitir la celebración. Yo entiendo que hay precauciones como el fuego, obviamente, pero que te lleguen a quitar una sonajita porque no es permitido, eso no es 1320. Así es. Es un lugar muy sagrado, lo entiendo, pero hay que traer esa sacralidad al sacro, ¿no? Al sacro del Padre Sabio. Hay que gestarlo, hay que abrazarlo. Aquí junto con Manik, Bolón Manik, que recordar, pues eres un king dentro de la lápida de Pakal Botán, eres un número de No, claro. los signos claros. Entonces el Teleconón, que vamos a compartirlo, es la piedra parlante de la profecía, el Así tubo es. por el que habla el espíritu de la tierra, ese es el Teleconón. Y Lupita, que ha comandado esta misión, es la tierra hablando por el tubo de luz. Entonces Manik, también como en la época atlante con Matías, ¿no? La gran araña que teje las realidades, se llama Manik. Entonces Manik está permeando esta oportunidad de tejernos a todos juntos y prepararnos, que ahora sí, pues ya, para prepararnos a estos 11 días de reencuentro de toda la energía de México en un solo punto, vamos a comenzarlo en el día 28 de enero del 25. Porque ese día cae King, serpiente planetaria. Ese King es el mismo King del 15 de octubre del 25. ¿Qué quiere decir? Que entre este mismo King con el mismo King hay 260 días de diferencia. Gracias. Vamos a entrar en un proceso fractálico porque es un ciclo completo de sincronicidad de mente para que nos preparemos de bajar toda esa información, de poderla plasmar, porque vamos a compartir que en este proceso requerimos siete tipos de cristales diferentes para cada día, ya que, pues, imagínense, si son 260 días entre heptadas, da, bueno, por ejemplo, para más claros, 37 heptadas o semanas por 7 son 259 días, más 1. Está el factor más 1 otra vez. El 37 también es un número sagrado que permite esta gestación de del cubo de Metatrón, pero en el aspecto femenino, que son las esferas, porque el cubo pues tiene los dos aspectos, ¿no? Femenino, masculino, pero hay 37 esferas dentro de esa geometría sagrada. Entonces, este número importante, ahí nos da esa pauta para podernos sincronizar a ese momento. Yo, de manera personal, he levantado la mano para poder compartir a través del canal de Padre Sabio, día con día, el kin con el oráculo del destino, porque pues tienes un kin guía, un oculto, un análogo y una antípoda para poder reconocer esa energía que está permeándose, además de la onda encantada que estamos, más en el día de la luna y del año, para así poder resonar ese plasma que corresponde ese día. Como ejemplo, hoy dijimos que estamos en el día 7 de la luna 5. El día 7 o todos los que son 7, 21, 22, son el plasma sirio en la columna 7. Pero el primero, por ejemplo, es el plasma Dali. Cada día de la heptada hay un plasma diferente que comienza un proceso de integración hacia el corazón. Comienza por la cabeza, ya lo dije, pero que quede fresquecito.
Bájala al chakra raíz, tercer ojo, al sacro, que sería el centro de la semana, Weptada, va a la garganta, al plexo y terminamos en el corazón. Porque es importante esto. Cada luna genera cuatro átomos del tiempo. Uno rojo, uno blanco, uno azul, uno amarillo. Cada átomo se forma, pues, cada heptada. ¿Qué pasa con esto? Que cada heptada genera un cubo. Un cubo son seis caras y el séptimo en el centro. Hacer ese cubo permite ir hacia el centro de la madre tierra, conectarnos en un puente arcoíris a toda la red de la frecuencia 1320, ¿no? A través de 13 lunas de punto net y todos los que están pulsando con esta frecuencia. Pero aquí es tomar en cuenta que vamos a resonar el mantra del día. Como ejemplo, el Dalí tiene un mudra. Ese mudra se puede activar mediante un mantra. El mantra es Om. Entonces, sabemos el plasma. Vamos a visualizar, ¿no? Como es. El mudra más el mantra es una activación, más la información que vamos a compartir, para que así durante 260 días lleguemos calibrados con esta apertura del cubo de la ley, porque dentro del Telectonon, que es parte de la piedra De parlante todo. de Pacalmután, Gracias. donde está tu signo claro, es que está el camino del guerrero. El camino del guerrero es algo que lleva a la victoria de la profecía, y entonces nosotros, de manera personal, vamos a comenzar el camino del guerrero, para adentrarnos al encantamiento del sueño, ¿no? A este proceso de cada 28 lunas, de cada 28 días, formar estos cuatro átomos del tiempo para poder navegar el espacio, etc., etc. Pero ese es como en resumen, ¿no? Día a día, durante 260 días, prepararnos, activando cada plasma de información en nuestro cuerpo a través de un mantra y poder integrar los 260 kines de la matriz del Solkin para que toda esa red telepática podamos unirla y descargarla en ese día, porque lo importante es que los tiempos se tejan. Así es. Si el tiempo no está tejido, el espacio menos, Así es. ¿no? Porque tiempo más espacio es sincronicidad, y si el tiempo no está tomando su lugar, por así decir, Así es. nuestro cuerpo no va a tomar su lugar, porque mi proceso Así. evolutivo va a estar en otra. Entonces, se requiere eso. Se requiere una preparación mental con números y poderlo aterrizar. Tú lo has hecho comandando esta misión con el cuerpo, las emociones, a mamachos, a papachos, todo esto. Se requiere porque, así como lo dice con el hermano de Estefano, si no hay una preparación previa hacia un día específico importante en el tiempo, pues llegas Así es. en pañales. Así es. Se requiere una dieta, se requiere un ayuno, se requiere una ofrenda, se requiere lo sagrado, se requiere un camino iniciático. Porque no es para menos lo que estamos compartiendo de la Así es. revelación con Rubén de este día. O sea, es un día donde no se repite en el tiempo jamás. Después de 161.833 días, desde que la cuenta larga llega a ese número específico dentro del proceso que jamás vuelve a pasar. Entonces, si vemos que esto está ocurriendo, hay que cabalgarlo. Cabalgar la subush, La decían. subo. Entonces, hay que entrar a la ola, hay que surfear el tiempo y prepararnos porque es algo único y especial. Y ese día podemos hacer la siembra aquí en el nuevo cáliz, Así en este nuevo es. útero que pulsa pues, el Padre Sabio, y podernos reunir, tener un punto específico en el cual venga la red y se Así es. sostenga, porque ahorita no hay nadie en Xochicalco. No hay nadie en Teotihuacán ahí 24/7.
Digo, del nuevo tiempo, Sí, de nosotros claro. como hermanos y hermanas. ¿Sí me explico? O sea, Claro. se requiere algo nuevo para un nuevo tiempo. Y esa es la propuesta que estamos compartiendo ahora, de poder navegar este tiempo armónico y sí, sumarnos, porque es sin precedentes y requiere algo muy importante para hacer. Así Así que pues, es. te cedo la palabra, manita, lo que nos quieras compartir, por favor. ¿Qué te ha Ay. parecido? Es que tanto que decir, pero para Sí. poderlo resumir en un video, no sé si fue lo más claro para todos. Si no, con todo gusto, estoy abierto a las preguntas. Sí, bueno. Gracias a todos los que están ahí escuchando. Muchas gracias. 194 al 205 son 11 días. Creo, hermanito, realmente, y estoy súper sorprendida, pero de muy, ¿qué debemos hacer en Teotihuacán? Dice Olguita Reyes. Va a ser acá en Jalisco. Olguita, vas a tener que venirte para acá, bueno, para allá, para donde está Hoimish, a Jalisco. Y bueno, mira, hay un montón de cosas súper importantes de todo esto que nos estás diciendo. Lo más importante y lo más lindo para mí es saber y sentir que la gente que está aquí, por lo menos en este momento, lo entendió y lo está, no solamente entendiendo a nivel mental, sino que lo están recibiendo en el pulso del corazón, ¿no? Porque había ahí muchos mensajitos de se me enchina la piel, me encanta, esto es hermoso lo que está pasando. Entonces, creo que para mí ese era el desafío, ¿verdad? Que la gente pudiera comprender la profundidad de esto en un primer plano, porque creo que eso es bien importante decir. O sea, esto que se compartió, que es un mundo de información que valdrá la pena volver a escuchar este en vivo para toda la gente que me preguntaba por acá si lo vamos a subir a YouTube, por supuesto que se va a subir a YouTube. Hay muchas personas acá que me escuchan y que sintonizan con el camino del Padre Sabio, que comprenden del sincronario, que comprenden del Solkin, pero en un nivel, digamos, muy, muy limitado, hermanito, porque es como lo que vamos captando del quin diario, ¿no? Que compartimos. Pero hay todo un oráculo, ¿no? Ahorita justo en el oráculo de este día estamos en el análogo que es la manita, ¿no? Que se está representando acá, que es la mano, este 7 del que estuvimos hablando, porque ya estamos cerrando este día. Entonces, hay una profundidad ahí muy bonita cuando realmente tú te metes de lleno en el factor maya, es impresionante, ¿no? Yo lo veía cuando la abuela Edith nos daba esas clases maravillosas, era una cosa así como de información que tú decías, es que esto realmente es el futuro, como tú lo dijiste ahorita, ¿verdad? Pero, ¿qué les puedo yo compartir a las personas que nos están sintonizando ahorita y a los que seguramente nos sintonizarán? Todo lo que dijo Efren, voy a tratar de ponerlo en mis palabras de una forma bien resumida, ¿sí? Rubén, y yo se lo he dicho a Rubén, de verdad, a quien honramos profundamente por toda la labor que ha hecho, Rubén es un máster en el estudio y la comprensión del tiempo. Eso es para mí, Rubén, ¿no? Rubén para mí es una reencarnación de un hijo de Pacalbotán. Y yo se lo he dicho así de frente y directo, porque realmente la comprensión que él tiene, no solamente sobre el Solkine, sino en general sobre todo el tema que surge cuando el humano empieza a vivir a través del tiempo, Rubén tiene una claridad y tiene una sensibilidad al mismo tiempo muy especial. O sea, es una combinación, Rubén, de una energía muy eléctrica, muy de número, muy mental, pero al mismo tiempo súper sensible, ¿verdad? Entonces es muy bonita la labor que Rubén ha hecho, hermanitos. Y lo que Rubén en muchos años de estudiar y de profundizar y de alinear su propia vida al sincronario y a la enseñanza o más bien al aprendizaje y a recordar las cuentas largas, porque no solamente el Solkin, sino que Rubén también te puede hablar un poco de la cuenta mexica, de la cuenta larga de los mayas y demás.
Él entonces descubre la intersección. Por favor, yo les, así como les dije al principio, bueno, reciban esta información con el corazón, porque es impresionante, ¿sí? Rubén descubre la intersección dorada del tiempo. Rubén descubre qué día, fíjense, qué maravilloso es esto, porque es todos los guías de todos los tiempos, Pakal, Kukulcán, Mohammed, Cristo, Buda, la Confederación Galáctica, los sirianos desde allá que nos regalan toda la sabiduría del Solkin, dijeron, vamos a ponerle un día a los humanos, un día en su tiempo, en donde puedan hacer el tejido definitivo de todas las líneas, ¿sí? De todas las líneas de tiempo, en donde estas líneas de tiempo se van a encontrar en el punto más armónico para que esos días perdidos en el tiempo y esas generaciones perdidos en el tiempo puedan finalmente volver a encontrarse y volver a ser uno. Y que a partir de ahí haya la oportunidad de pulsar una nueva realidad o una nueva forma de experimentarnos en el tiempo, ¿no? Ese día en el calendario gregoriano es el próximo 15 de noviembre, en donde ya Hoimix lo explicó maravillosamente bien. Hay una sincronía con la cuenta larga, hay una sincronía desde el tiempo que hicieron este calendario gregoriano, hay una sincronía maravillosa para el Solkin, y seguramente, hermanito, vamos a ir encontrando mucha más información sincrónica que nos va a llevar a ese día. Ese día en el calendario, ¿cuándo es? 15 de octubre del próximo año. ¿Qué pasa ese día? Todas las líneas de tiempo y las cuentas sagradas hacen un encuentro el más armónico de todo el tiempo que existe aquí en Gaia, ¿no? Es como si hiciéramos una espiral dorada perfecta en ese punto del tiempo y esa espiral abriera las multidimensiones y jaláramos todos los tiempos y todas las líneas de tiempo y las pudiéramos hacer que se vean de frente. Es el 15 de octubre del próximo año. Pero ¿por qué Hoimish está hablando y por qué decidimos hacer este en vivo? Porque hoy la Tierra Resonante nos invita a conectar con esa información, ¿verdad? Que venimos tejiendo. Ahora, esto que Hoimish habla de todos los sitios de poder, ¿sí? Han cumplido una labor importante. Todos los sitios de poder, no solamente en México, habrá que aclarar eso también, sino en muchísimas partes, en España, en Inglaterra, en Egipto. Hace unos días una amiga me mandaba un video porque anda por allá por Egipto y es un lugar súper 1260. Tienes que hacer una fila, te estafan, compras un boleto y resulta que no era para entrar. O sea, simplemente pagamos por entrar a un lugar que contiene la información ancestral de la civilización. ¿Qué más 1260 puede ser eso, verdad? Entonces, ¿qué hemos sentido? ¿Qué hemos sentido? Y yo creo que Hoimix nos los ha dejado ver muy claro, hermanitos, porque ¿cuánto tiempo tienes trabajando, hermanito, junto con Nancy, por supuesto, y la familia en la creación de este espacio en Guadalajara? Pues ya vamos a cumplir 2 años, 2 años de Sí, ¿verdad? dedicación y todo para poder cada uno de los espacios dedicarlo al Estado de la República. Por ejemplo, hacer una habitación donde se ponga la gastronomía, la parte cultural de cada estado, inclusive afuera del espacio, de la habitación. Corresponde al Estado, pues el escudo, porque no solamente es, pues, tener la parte cultural y eso, sino reconocer la parte integrativa del tejido mestizo, porque eso nos ha traído hasta ahorita ese quinta raza, ¿no? Como decía el abuelo Lucán,
La raza roja con la raza blanca se han unificado para hacer una nueva. Entonces, poder reconocer ese proceso, no desde la pelea, ni juzgar, ni odiar, ni rechazar, porque somos tanto españoles como mexicanos, como galácticos, como reptiles y felinos. Y yo al escucharte me doy cuenta que yo soy un cóctel del universo. Entonces somos todo y pues hay que reconocer eso y pues hacemos ese espacio para demostrar lo sagrado y lo bonito que es este país. Entonces, por eso es que la invitación a tener toda esa energía en un solo punto y compartirla y vivirla y sentirla y gozarla y todo y qué mejor poderla tejer en un tiempo tan, tan especial, porque ahí queda para siempre. Así Entonces, es. otra cosa que se nos olvidó o se me pasó compartirlo es de que justamente en línea recta de los 441 kilómetros es en el paralelo 19.5. Entonces, me comentabas el otro día que para poder sostener tal magnitud de energía de encuentro armónico solamente se requiere en un lugar así de poderoso que es el paralelo 19.5. Dentro de un círculo tenemos un triángulo con la punta hacia arriba, otro triángulo con la punta hacia abajo, que forman así en dos dimensiones, pues una estrella de seis puntas, ¿cierto? Entonces, eso, si le pones volumen, va a ser tercera dimensión y pues de ser un círculo se convierte en esfera y eso, esa estrella de seis puntas se convierte en un Merkaba. Este Merkaba pues tiene dos líneas paralelas. Si lo vemos así de frente, pues tenemos la base del triángulo de abajo y la base del triángulo arriba. Estas dos líneas son paralelas. Entonces, 19.5 norte y 19.5 sur. En este norte es justamente donde está Teotihuacán y precisamente está ahí porque es el punto más importante dentro del Merkaba, porque ahí es donde sostiene y gira la energía electromagnética, porque un tetraedro es femenino, otro masculino y giran a sentido contrario para que en esta estructura formen un círculo o una esfera. Yo les hablaba de volver a recordar o pulsarlo de la ley del cubo. Vamos a cubicarnos en el tiempo, que es a través de cada día, de cada semana, o heptada, como en realidad, para formar esto. Comenzando por la cara de arriba del cubo, luego la cara de abajo, luego la cara de enfrente, la de atrás, la del lado derecho, el lado izquierdo y hacia el centro. Para 260 días de preparación, que vamos a ir día con día, cada uno de nosotros, quien se quiera sumar es voluntario, pero yo me comprometo a compartir el oráculo del día, el quin, la información. Es como una clase de solfeo que vamos a ir todos recordando para podernos preparar en el tiempo telepático y sincrónico, porque es ahí cuando empiezas a enlazar los quines, que este y suman este y hace cuántos días, etcétera, para ir más allá, salirnos de esta aparente cárcel o limitación de los sentidos, pero viajar, ¿no? Viajar en el tiempo. Y pues sí, es bonito que pueda ser en este lugar donde estamos dentro de este paralelo, que a su vez la esfera está dentro de un cubo, Así o un cubo está dentro de una esfera, porque si ustedes tienen este Merkaba y unen en línea recta, las puntas de sus nodos son ocho puntas. El tetraedro tiene, pues, que me gusta explicarlo porque así queda más claro y se enlazan muchos puntos que claro. ya hemos visto, ya hemos recordado, pero le damos un nuevo sentido con este presente. Entonces, si está un tetraedro, tiene tres nodos abajo y la punta de arriba, y pues nada, está viceversa. Son ocho nodos. Entonces, esos ocho nodos, si tú los unes en línea recta, forman un hexaedro, un cubo. Cada nodo del cubo es la punta del Merkaba. Entonces, al girar genera, pues, la esfera. Entonces, la esfera es el cubo y el cubo es la esfera, y vamos a ir en un proceso donde vamos a integrar ese aspecto femenino y masculino en nosotros. Desde la parte más básica, que es la geometría. Desde la parte más mental. O sea, es un proceso muy. Siento que muy, no sé ni qué va a pasar, chico, yo no sé qué va a pasar, simplemente sé que se tiene que hacer eso, vamos a ir día con día para compartirlo,
sea que esté yo nada más, pero siento que tiene que ser así para poder llegar a una masa crítica, para de verdad generar una gravedad o un peso en el cual se pueda expandir en conciencia. ¿Y qué es eso? Conectarnos en red y hacer esto día con día, pues prácticamente la atmósfera. Que es lo que dice Claro. José Argüelles de pasar del tiempo de la Tierra, que es la biosfera, a la noósfera, porque si seguimos en la biosfera, la vamos a destruir. ¿Qué es la Así biosfera? es. Pues seguir en el plano materialista y explotación de recursos, y ya saben todo este tema de el tiempo es dinero, y pues Matrix. no es orgánico, ni redituable, ni saludable, y pues o entramos en el tiempo natural o nos desaparecemos. Esa es la realidad. Así es. Así que pues Así es. esa es una invitación a volver a armonizarnos, primero en la mente, porque pues como todo es mente, Así si es. entramos en un proceso de sincronización mente, espíritu y voluntad, seguramente podremos crear la victoria de la profecía, ¿no? Que es el camino del guerrero. Pues están invitadísimos a todos a transitar este camino iniciático, porque pues es un inicio. Yo como Hoimis, como dragón entonado, me atrevo a comandar este proceso para nutrir nuestra mente, ¿no? Alimentarla de la manera más saludable posible. Así que pues, gracias, que así sea. Y así sea, hermanito. Y yo te aseguro que no vas a estar ahí solo. Ahí vamos a estar toda la red acompañándote. Es un montón de chamba para ti, ¿no? Porque realmente va a ser un desafío estar saliendo. Te lo digo yo que digo, no salgo diario, pero hay veces que se agarra como un ritmito de compartir información y tienes que estar saliendo seguido, ¿no? A hacer estos en vivos. Y es algo muy nutricio cuando uno lo hace con mucho amor y se retribuye también de la misma manera. Pero realmente, hermano, es una misión bien hermosa. Eso no significa que no va a ser desafiante porque surgen cosas, porque estamos siempre enfrentándonos a desafíos y demás, pero estoy segura que la comunidad del Padre Sabio y de la gente que está siguiendo esta información va a estar ahí contigo y yo de manera personal ahí voy a estar porque además es algo bien importante esto que se está haciendo desde muchos frentes, ¿sí? No solamente estaremos haciendo el propio camino o la propia senda a la recuperación del tiempo perdido de nuestro fractal y de nuestra parte humana, sino que haciendo ese recorrido estamos sellando en la noósfera esta información para que sea para toda la humanidad. Y eso no es menor, eso no es algo chiquito, ¿no? Eso es algo tremendamente importante. Ahora, ¿por qué? Efren vive en Guadalajara, ¿sí? Él está creando este lugar, este recinto que va a ser los nuevos templos de la tierra, ¿sí? En donde quizás ya no vamos a ver construcciones a modo de pirámide, pero vamos a ver comunidades viviendo en la frecuencia 1320. Y Efren, junto con nuestra hermanita Nancy, otra dragona para el Solkin, ¿no? Están creando y gestando este lugar en donde se va a hacer la captación de toda la información que ha caminado el Padre Sabio para un nuevo punto focal en donde esa información va a estar vibrando de manera constante, nutriendo todo el paralelo 19, ¿sí? Imagínense que va a ser una gran antena en donde nos vamos a concentrar en octubre del año que entra, para todo el recorrido que hizo el Padre Sabio, tenga a manera de memoria de USB, imagínense, ¿no? Es como toda la información que no solamente viajó a Guatemala, a los pies, a territorio Hopi, hasta Monte Shasta, toda esta información que corresponde a la zona de la Náhuac, va a tener un punto de encuentro, un punto focal en donde toda la información se va a descargar ahí. Se va a guardinar ahí a manera de cáliz de la humanidad, ¿no? De este nuevo tiempo. Entonces, hermanito, realmente esto es inmenso, ¿no? Es algo de lo que seguramente hablaremos en otros en vivos, porque creo que con esta sola información que hemos dado hasta ahorita,
Ya incluso hay gente preguntándose, ¿y cómo nos preparamos nosotros? Y podemos acompañar desde, preguntaba a alguien que si desde Argentina podían acompañar. Bueno, toda esa data, ¿sí? Toda esa información la vamos a ir entregando ahí de poco a poquito. El retiro que se va a hacer de 11 días en octubre del próximo año, por supuesto que va a tener un número de participantes limitado, ¿verdad? Porque todo eso hay que planearlo, vamos a estar visitando lugares en Guadalajara. Desde la parte que a mí me corresponde, yo he venido haciendo justamente una labor de captación de información sobre las tribus perdidas de Israel y cómo esas tribus están acá en América y corresponden a varios de los pueblos originarios que están ahora acá y cómo el nuevo pueblo de Israel realmente está acá en América. ¿Y qué tiene que ver eso con las activaciones del Padre Sabio? Entonces, a mí se me ha pedido que resguarde esa información y no sea hasta esa intersección dorada del tiempo cuando yo la pueda dar por primera vez. Y eso también es un gran honor porque vamos a depositar ahí un montón de información sagrada que estuvo perdida en el tiempo, pero que ahora se está recuperando, ¿no? Entonces, es como ser estos viajeros que nos vamos a mover desde todos los estados de México, pero quizás también desde otras partes ya tendremos que ver cómo logramos no decirle que no a los argentinos, colombianos, españoles, que seguramente van a querer venir, ¿verdad? Porque de eso se trata, hacer una concentración ahí de la humanidad despierta para que al mismo tiempo esa misma vibración se distribuya hacia toda la red en toda Gaia. Así que es un gran trabajo, ¿no? Y la invitación, ¿cuál es, hermanitos? El trabajo que estoy haciendo yo los miércoles de aquí hasta el 21 de diciembre es como preparar la parte biológica de esto. Del 29 de enero hasta antecito de octubre del próximo año, Efren va a estar preparando la parte mental. Ahí está, nuevamente masculino y femenino, ¿no? Trabajando en unidad. Es muy importante que preparemos la biología para la captación de toda esta frecuencia, de toda esta información, porque entre más ligero está el cuerpo, tengo más amplitud para poder comprender en niveles mucho más sutiles toda la información que se va a brindar diariamente, ¿sí? Que es una chamba inmensa esto que Fren tiene como misión y que va a hacer, que va a salir diariamente a compartir, sobre todo el oráculo y sobre toda esta información que tiene el Solkin, que justamente va a estar diseñadas estas entregas para llevarnos a ese viaje del guerrero que empieza desde ahí, ¿no? El nuevo guerrero arcoíris, además, no el que guerrea, ¿no? Sino el que está despierto, cuestionando, entendiendo que todo es mente y que el número está inmerso en todo y por lo tanto todo es Dios. Así que yo me quedo con eso, hermanito, sobre todo porque mi parte matemática para mí es un desafío, pero es muy bonito porque realmente a mí me ha pasado siempre contigo y con Rubén, que tienen esa forma tan amena y tan sencilla de explicarlo que lo entiendo, ¿no? Lo puedo comprender y digo, ah, claro, ahora si a lo mejor lo leo, no me queda tan claro, pero luego ya ustedes me lo explican y entonces ya lo entiendo. Como única sugerencia, hermanito, yo creo que va a estar re bueno que cuando hagas estas entregas diariamente a partir del 29 de enero, tuvieras quizás un pizarroncito, porque sobre todo cuando hablas de la geometría, ahí sí a veces me cuesta así como que me pierdo entre el cubo y las esferas y eso, creo que sería muy bonito que pudieras tener como ese recurso para que podamos ahí tener como mayor claridad, sobre todo si es que llega a surgir alguna vez el tema de la geometría, que seguro va a estar presente, ¿verdad? Así que, qué Sí. honor, qué honor, qué honor. No sé si quieres decirnos algo más, hermanito. Sí, bueno, gracias por compartir. Siempre también me da mucha expansión amorosa y de impulso hacia la misión. Y vamos a preparar 7 días antes del 28, Okay. 28-29 de enero para compartir un día lo que es el Kin.
otro día lo que es una onda encantada, otro día lo que es un sello, otro día lo que es un tono, para que tener un contexto de la información que se va a compartir día con día durante 260 días. Ya les comentaba de este fractal importante y solamente recordar que las 13 lunas de 28 días es un ciclo de fertilidad. La mujer produce un óvulo cada 13 días durante un anillo, un año. Entonces, ¿qué pasa con el sol? Que es una matriz de sincronización, pero de fertilidad, de gestación. ¿Por qué gestación? A nivel biológico tenemos nosotros nuestro proceso evolutivo con nuestra madre. O sea, el bebé crece aproximadamente 9 meses. Ahí a los 260 días es que ya está listo el bebé para poder salir a esta realidad, a respirar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar esta ventana de 260 días para gestar una nueva mente en nosotros. Una nueva mente es igual a un nuevo tiempo. Y sin duda, así como lo decimos, todo es número, todo es Dios, número es Dios, todo está en todo y prácticamente al poder enlazar el oráculo tiene su razón de ser, cómo suma un número con otro y el otro con el otro y marca ahí una quinta fuerza. La quinta fuerza se conoce como el éter. Entonces, esa parte del éter, del ser eterno, vamos a cabalgarlo. Y son entregas que se van a hacer a través del canal del Padre Sabio México por YouTube, porque ahí puedo compartir laminillas, puedo poner imágenes, puede quedar grabado de la mejor manera y pues que quede como un registro, como unas clases de las energías de los quines. Así podemos verlo en aquel, no sé, futuro lejano, cercano, el águila planetaria, ¿no? Ya vemos qué energía es, por qué es, en qué onda encantada es, para qué sirve, etcétera, cómo se sincroniza y pues así, de esa manera preparamos nuestra mente, que es número, para ese momento en el tiempo que pues Claro. es brutal. Así que Y va a es ser eso. maravilloso entonces, porque entonces antes de empezar 28 y 29, 28 y 29 de enero del próximo año, estarías entonces dando una serie de masterclass, la verdad, porque eso es lo que va a ser Efren diario, dar masterclass, pero en este caso sería como para que la gente lo pueda captar mejor. Si hay alguien aquí que no tiene idea qué es un kin, qué es una onda encantada, qué es, o sea, así lo Sí, básico, exactamente. las energías eléctricas y magnéticas, entonces, antes de empezar con el viaje del guerrero, Exacto. estarías dando entonces esta información, ¿no, hermanito? Exactamente. Maravilloso, ¿Por qué maravilloso. el viaje del guerrero? Dentro del Tlactonón, que es parte de la piedra parlante de Pacalbotán, es de que está el camino de las 28 días, que es la luna, pero dentro de ahí ese juego del Tlactonón, hay una matriz 4x4. Entonces, 4x4 es 16. Y el código de origen del número 16 es el guerrero. Por eso es que es el camino del guerrero. Claro. Entonces, todos vamos a caminar ese proceso de inteligencia, de audacia, de cuestionamiento, es algo que nos va a todos a ayudar a reconocer que ese número es la manifestación de la profecía para la victoria. Vamos a explicarlo. El tablero no es necesario porque vamos a hacerlo día a día como prácticamente una lectura de oráculo, pero lo que sí, a través de cómo se ven las cosas en su momento, pues dar más información de repente Claro. para que yo sé que la mente se va a expandir y cada vez nos vamos a nutrir más y más y más hasta algo espectacular, pero pues con calma, por lo pronto prepararnos con Lupita, con sus videos, con nuestro cuerpo, para ahora sí entrar en un proceso telepático mental. Así que Es. tenemos gran labor, por lo menos de aquí al siguiente año, y pues ya el hermano Rubén ya comenzó. Él el 15 de octubre va a compartir un video cada semana. Por lo tanto, durante este año van a haber 52 videos relacionados a este día, ¿no? Relacionados a la ley del tiempo, relacionados
a la sincronicidad relacionados a esto, y nosotros de la mano acompañarlo, pues, con el sol, ¿no? Él todo el año, nosotros con la Todo el gestación. Él está dando un paso de conocimiento fértil, amplio, nosotros a gestarlo. Así que acompañarnos, todos somos uno. Así Hay que es. pulsar esta fecha y entre más se unan mejor, porque pues entre más personas es mejor, ¿verdad? Pues gracias, Gracias. hermanita. Gracias No. a todos los que se sumaron, a los que comparten, escriben. De verdad estoy muy emocionado y sé que va a ser algo muy comprometedor, porque estar a una cierta hora todos los días me invita a de verdad un compromiso que creo que no lo he hecho hasta ahorita, pero está el llamado y hay que recordar la ley del cubo y pues si bien no sé a profundidad qué significa, pero pues me está llegando eso y hay que hacerlo. No me quiero quedar con las ganas y sé que Así es. si nos llega esa información es porque se tiene que hacer. Es un llamado Así es. del corazón, del alma, ¿verdad? Así es, Así que gracias, hermanito. Lupita, pues, como Gracias. siempre, por tu Gracias presencia y a ti. presencia. Y a todos también. Gracias a ti, hermanito, por tu tiempo. Y mira, ese comentario que hace nuestro hermanito Martín, yo también acá lo tenía. Esta onda encantada, el humano solar, el humano lunar, que es el desafío. Es la representación del humano biosolar telepático que hace poquito yo hablé de él también en un en vivo. Entonces es bien sincrónico, ¿no? Que estemos hablando de que vamos a tener una preparación. Lo tenemos que ver si lo queremos bajar así a algo muy práctico. Toda la información que dimos en este en vivo sería, ahorita estamos preparando el templo, el cuerpo para alivianarlo. Para hacerlo más, cuando digo alivianarlo, estoy diciendo para hacerlo más livianito y para poder llevarlo allá sin ningún parásito extractor de energía, poder llevarlo a todo el proceso que vamos a vivir el año entrante con Efrén, desde mediados de enero. Ya estaremos dando, por supuesto, las fechas en que Efrén va a empezar a compartir toda esta información, perdón, a través de la página de México. La voz del Padre Santo. Si queremos resumir qué es esa preparación, para qué es esa preparación, es justamente para eso. Es para ser un humano biosolar telépata, ¿no? O un humano telépata biosolar, como lo quieran llamar. Estos son términos que el maestro Argüelles nos ha dejado y es ese humano que se desconecta de la biosfera o de la tecnósfera y que puede escalar una octava más para conectarse a la nósfera y sembrar en la Tierra toda esa información 13-1320, que es la información del tiempo natural, del tiempo es arte. Entonces, hermanito, va a ser un honor acompañarte en este proceso. Me da Gracias, de verdad que gracias. un es una alegría que esté ese llamado a tu corazón y que lo estés escuchando, ¿no? Que lo estés escuchando y que digas, porque así es, ¿eh? Así justamente es, no sé qué va a pasar, no sé cómo vaya a ser esto, pero acá está esta intención y créeme que por lo menos acá 200, hubo un momento en el que estábamos 244 y cada vez que veía, volteaba a mirar el numerito de cuántos estábamos conectadas, 244, 244 seres que te vamos a acompañar diariamente en ese proceso. Y bueno, no cerramos la posibilidad de que haya otro en vivo de este tipo, porque Efren está en ese proceso en el que quizás yo estuve hace justamente 2, 3 años, en donde está bajando un montón de información y llega un momento en donde ya no la puedes tener acá porque sientes que te va a explotar la cabeza y hay que Sí. compartir. Así que no nos cerramos a la posibilidad de que haya otro en vivo con él, justamente compartiendo información sobre todo este proceso de preparación para llegar al 15 de octubre del año entrante. Recuerdo y resumiendo, el próximo 15 de octubre es una fecha trascendental para el paso definitivo de la humanidad de la biosfera a la noósfera, en donde todas las líneas del tiempo se encuentran. Y empiezan a hacer un solo tejido. Así que seguramente va a ser necesario que veamos este en vivo más de una vez, como para ir bajando la información y integrarla. Pero hermanito, yo te quiero agradecer muchísimo y con todo mi corazón, por tu corazón, por poner el amor en acción y por toda esta información que nos trajiste y lo más importante, todo lo que nos vamos a preparar el próximo año para ser esos guerreros, ¿no? Que
arcoíris que están trayendo esta nueva realidad y esta información. Así que te honro. Gracias, Gracias. hermanito. Igualmente, y nomás para cerrar, hay algo que en un video de José Argüelles escuché, que lo más difícil es podernos conectar con nuestra mente. Siempre hay tanto ruido en tantos lugares, un bombardeo de información, de anuncios, de cosas que no nos permiten realmente conectarnos con esa parte de lo que llaman el doble dimensional, ¿no? Ese aspecto elevado de nosotros que está en otros planos, que ya te pones, no aguantamos el silencio, no, es insoportable, es lo peor que podría la mente estar en un espacio donde recuerdos, ideas, no hay silencio, es abrumador. Entonces, comprendo que este camino del guerrero es por eso, porque es entrar de lleno a lo más difícil, que es una confrontación con tu propia mente, con mi propia mente, y si domino mi mente, de verdad estamos del otro lado, porque todo es mente. Así que es tiempo de re recobrar nuestro poder, el cubo y la esfera. Así que gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, hermanito, Gracias. y gracias a todos los corazones que se sintonizaron aquí para resonar juntos en esta tierrita resonante, justamente. Gracias de verdad, hermanitos, nos amo y nos estamos viendo. Gracias, Efren, nos amo. Hasta Gracias. luego. Adiós. Gracias. Gracias a ti. A ver, no se quiere salir aquí. No quieren que El te humano vayas, lunar es hermanito. parte de la profecía también de ahí de la tumba. Número A ver, importantísimo. si tú pones A salir, ver. ¿por qué no me deja mira cerrar? A ver. Ahí está. Ahí salió Efren, hermanitos. Muchas gracias a todos por su amor y por estar aquí. Nos vemos prontito.